Soy Horacio Carbonari y esto es Sobran los Motivos. Petaco, ¿cómo estás? Muy bien, bien, tranquilo, muy bien. Me cuesta decirte Horacio, y creo que la mayoría ya a esta altura, ¿no? Y muchísima gente me conoce por Petaco, pero bueno, ya acostumbrado, obviamente. Sí, y sí. ¿Por qué Petaco a todo esto? Petaco... Empezamos por ahí. Sí, vamos a tener que resumir, porque viene de cuando era chiquito, obviamente en los pueblos todos tenemos sobrenombre. Claro. Santa Teresa, acá cerca. Santa Teresa, sí, acá cerquita. Y lo que me contaron es que había un circo, en el cual había un enano, no me acuerdo el nombre del circo, y el enano se llamaba Petaco. Y como yo era chiquitito y estaba todos los días ahí, y yo era parecido al enano. Claro, pero vos de enano nada, o sea. Bueno, no, pero pegué el estirón a los 15 recién, pero era chiquitito y se ve que era parecido al enano, y típico de pueblo cuando, viste, te buscan algo y ya te meten sobrenombre. Claro. Así que bueno, cuando se va al circo me quedó Petaco ahí para siempre. Para siempre. Sí, sí, sí. ¿Cuándo llegaste a Central? A Central llegó en el año 91. Me vine a probar, que fue Pancho Rauskin. Es verdad, a ver si vos viste, porque salen muchas cosas cuando uno googlea, pero después hay que hablarlo con el protagonista. Que vos venías a ver a Central, pero que en realidad mirabas a la hinchada, ¿no? Casi como que te desviaba la vista, el partido no te interesaba demasiado y mirabas a la hinchada. Y un día en un partido en donde vos eras hincha del otro equipo, que era River, a ver si es así, que fuiste con tu hermano, dijiste, bueno, este es el momento, a ver. Está ahí informada. Ah. No, ya estaba en inferiores, y justo Central jugaba con River. Obviamente no vamos a negar que en épocas nuestras de chicos la mayoría éramos de River o de Boca. En los pueblos, claro. Era así. Hoy ha cambiado muchísimo, hoy hay mucha gente de los dos clubes, en los pueblos hay mucha gente. Y sí, estaban inferiores y siempre me encantaba ver, cuando podía, porque por ahí los fines de semana jugaba obviamente en inferiores, pero cuando podía me encantaba ver ir a ver la hinchada. Y acá y bueno, cuando se babean los hinchas, ¿no? Vos decís todo esto. No, bueno, pero es algo, no es ni nada, es simplemente lo que me pasó, porque fue algo raro, que fui con mi hermano hincha de River, estábamos los dos. Obviamente que por Central conseguía platea, estábamos ahí en la platea, medio tirados para... En esa época estaba la popular, era visitante, había visitantes. Y bueno, y era terrible lo que es el espectáculo, digamos. Sí. Que uno después cuando juega a lo mejor no lo siente tanto porque está concentrado en el partido, pero... Lo el que juego es, de cuando, hinchadas. Cuando empiezan a jugar las hinchadas. Claro, cosa terrible. Que se ha perdido también lamentablemente. Sí, es una pena. Y bueno, estaba con mi hermano y creo que Central perdió 4-2. Todavía creo que jugaba el Patón. Estaba jugando el Patón y creo que al tiempito se retiró. Y bueno, perdió Central 4-2 y le dije a mi hermano, me hago hincha de Central. Hoy soy hincha de Central, me hago hincha de Central. Y ahí arranqué. ¿Sí? Y ahí también te focalizaste en lo que le dicen los hinchas, en las malas mucho más, porque te decís que perdió y dijiste, ahora, a partir de ahora. Pero no es por eso. Yo creo que la mayoría... Hoy con la categoría nuestra nos juntamos después de 15, 20 años. Hacía muchos chicos que no nos veíamos, lo que fuimos categoría 74 ahí en Central. ¿Quiénes te acompañaban en esa categoría? Que hayan trascendido a... Hoy que hayan trascendido, bueno, el Kili de 74, sí. Raúl Gordillo, Chávez, bueno, Gonzalo Belloso 74 también. La categoría 74 sacó muchos jugadores de...
que después que siguieron avanzando, prima. Claro. Igual, bueno, te contaba de, primero, del tema de yo creo que uno cuando viene, cuando viene a un club en inferiores y vas a ver un partido, sin duda te llena el alma, porque es muy lindo. Después, hasta adentro, te digo, uno se concentra más en el partido, a veces escuchás alguna puteadita, algo, pero... Sobre todo la puteada. Pero sí, más que nada eso. Yo creo que la mayoría se hace hincha de... Más que nada de los pueblos, cuando vienen y todas esas cosas. Después ya el que es de acá, por ahí ya es distinto. Pero bueno, hay muchísimos casos que son chicos que son hinchas de Newell's y han jugado en primera de central y al revés. O sea, eso te iba a decir. No sé si después se hacen hincha o no, pero... Viste, por ejemplo, vamos a poner a exponer un caso muy conocido, Martino. Que dicen que era hincha de Central cuando era chico. Yo creo que bueno, a lo mejor tal vez era cierto, pero vos después toda la vida, desde los 7 años en adelante, jugaste categoría tras categoría, te haces tu grupo de amigos, estás todos los días en el club, es inevitable que después termines siendo hincha, me parece, ¿no? No, yo creo que la gran mayoría, si no, aparte vos ya tenés que defender los colores por el cual estás jugando y después si estás en primera por el cual que te pagan. Claro. O sea... ¿Y cómo vivís, por ejemplo, después de pasar muchos años y con grupos, conocidos, amigos, familia, todo eso, momentos como los que ha vivido, en este caso, la historia de Central más reciente, que fue la instancia de Conmebol, que no es tan reciente, pero que es el último como galardón importante que tiene el hincha de Central en su corazón, los clásicos? También, en donde fuiste protagonista. Bueno, eso es... Creo que estás preguntando cómo viví todo ese tiempo, o cómo viví ahora después que no juego, cómo no, vivo... No, en ese momento, clásicos, pues, en ya. Ese momento. Lo que pasa es que a veces no te das cuenta... yo creo que a veces uno no se da cuenta... por ejemplo, cuando decían el tema de la Conmebol, uno juega a ganar todo. Se dio algo mágico, una hazaña, de que dimos vuelta a ese resultado, pero yo creo que después no te das cuenta de lo que lograste... hasta que pasa el tiempo, porque vos a los dos, al mes ya tenés que estar, o menos, ya tenés que estar de pretemporada. Claro. O sea, no tenés, disfrutás obviamente, exacto, porque saliste campeón. Pero es como que va cobrando más trascendencia con el paso del tiempo. Sí, sino, o te vas dando cuenta de lo que fue el logro. Claro. Porque no es fácil salir campeón, tanto en el torneo argentino como en la Libertadores, hoy la Sudamericana. Y hoy, no, ahora sí te pregunto por hoy, ¿cuál es el mayor recuerdo que tenés de ese momento? Y el que te hace acordar la gente en la calle, porque hiciste dos goles, uno de 37 metros, si no me equivoco, lo volví a ver sí, ayer. Sí, la distancia no me acuerdo. Pero bueno, ahí decía 37 metros. No, obviamente que el cuarto pues, fue el más definitivo, digamos, el que fue el que tanto costó, el que tanto se esperó y se pudo dar. Tuve la suerte de estar ahí. Obviamente de los tiros libres, sin duda, porque mucha gente, viste, por ahí era lindo cuando iba a patear y la gente te decía, pero todo hago así, pero los goles fueron muy lindos los dos, el de tiro libre fue muy importante también porque ayudó para la remontada, pero sin duda que el cuarto, bueno, fue algo que es lo que más me hacen, o que más se acuerda la gente, ¿no? ¿Qué jugador ves hoy que juega en Central o en los últimos años con el cual te identificás? En tu puesto estoy hablando. ¿O crees que no hubo otro...? No, es difícil a mí me comparar, parece que no, pero bueno, a lo mejor... Es difícil comparar, ¿no? Porque cada jugador tiene... Ponele con el Flaco Donati, que fue que estuvo muchos años, creo que fue una apuesta muy buena de Central, de traerlo, le rindió muchísimo, tanto como para ascender como para lo que fue en la primera división. Sí, lo más parecido, bueno, ¿no? Parecido, por el juego aéreo... porque ha hecho goles de cabeza, porque era un tipo que se proyectaba, pero sí, que también tenía buena pegada de tiro libre, claro, que se descubrió medio al último, pero bien, muy bien. Una pena lo de Pinola, que la lesión, que habían hecho una buena dupla, Central estaba en un muy lindo momento, y más que nada por él, por el tema de la selección, ¿no? Porque ya estaba, había tenido una citación, ponele que... Por ahí jugaba, por ahí, bueno, estás hablando de una selección, pero bueno, la oportunidad la tuvo y a veces es una pena, pues se te derrumba todo, ¿viste? Sí. No podés jugar la otra llave de contra Atlético Nacional y después, bueno, lo de la selección. Así que bueno, una pena, pero ¿cómo bueno, ahora hay que seguir. En general, ya que estamos hablando del hoy, ¿no? ¿Cómo vivís este momento de Central? ¿Desde qué lugar lo vivís? ¿Vos fuiste...? Lo que se dice manager, que me parece que es un rol que todavía no se termina de entender en este país.
Y acá es muy difícil. Y que te ha causado también problemas, pero digo, hoy... Sí, acá... Pues, obviamente problemas vas a tener en todo aspecto de la vida, pero yo, la verdad, me molestaron ciertas situaciones que no fueron buenas, como fue... No me gusta traer mucho la memoria, pero bueno, el cambio de técnico una semana antes de empezar el campeonato, que no es lo adecuado, lo cual yo estaba en contra de que renuncie o lo que haya pasado en esa charla. Pero estoy muy tranquilo también por lo que hice, por la gestión que hice. Los pocos meses que estuve, le quedó muchísima plata al club. Estaba convocado el club, venía de, la verdad que, bueno, muchos manejos complicados, pero... Pero bueno, ya está. Es, ya muy, está, difícil, ya... es muy difícil el manager en este país. Es muy difícil. Lo ha logrado a lo mejor Vélez con Baceras, que estuvo bastantes años. Pero después, que me acuerde, le ha costado a Bianchi. O sea, es ya cierto. Si le cuesta a Bianchi, no me va a costar a mí. Así que tenía un currículum y galardones en bueno, boca. Bueno, no es fácil, pues los técnicos acá... decide mucho y no se está acostumbrado, claro, sinceramente. Eso te iba a decir. Lo que pasa es que en Europa el manager es el técnico. Esa es la diferencia que por ahí uno ve. Los equipos europeos tienen manager y no, el manager es el técnico. Por ejemplo, en Inglaterra, por ahí en España, en todos lados, hay lugares o equipos que tienen manager, pero tienen técnico. También, ¿no? El caso de Italia, España... ¿Y crees que el Chacho cumplió un poco esa función desde su llegada? Porque de hecho hizo como un estudio muy minucioso. Recién nombrabas a Donati, a Pinola, pero hay por lo menos 4 o 5 jugadores más que él, cuando llegó, ya los tenía fijados para que vengan a Central. Yo creo que le salió muy bien, le rindieron muchísimo los jugadores que trajo. La verdad que varios jugadores sorprendieron, para bien, obviamente, porque el equipo tuvo dinámica. La verdad que armó un equipo muy difícil de vencer.